No hay nada más romántico que París. Champs-Élysées, la Torre, el Louvre, bañarse en el Sena. Ah, pero está bien cochino eso. Ya no. Tráigame mi toalla y mis chanclas. Este episodio es una radiante cabra con pestañas postizas practicando coreografías sobre una tabla de surf. Esto es En caso de que el mundo se desintegre. La alcaldesa de París se baña en el río Sena para demostrar que está limpio. De cara a los Juegos Olímpicos, todos nos podemos bañar en el Sena. No, momento. No sé si van a querer porque eso. Los franceses y los turistas y todo eso, no es para tanto. No, pero bueno, es simbólico. La socialista Anne Hidalgo, vio que muchos franceses tienen apellidos como hispanos, pero se acentúa siempre al final para francesarlo. Claro. No es Anne Hidalgo. Hidalgo, no. Sino Anne Hidalgo, cumple una promesa que hizo en enero. Se debía querer matar a esta altura. Le dijeron, el equipo de ella le dijo, alcaldesa, mire que usted prometió que se iba a bañar en el Sena. No, pero fue un decir. Prometió. Pero monsieur San Matanzas, mademoiselle, fue una forma de decir, porque bueno, ahora en bikini no porque no sé. Pero no, porque ahora el clima acompaña, ¿no? Claro. Pero es para tratar de disipar el temor de que la baja calidad de las aguas del río impida celebrar las pruebas de natación abierta, por ejemplo, que se van a realizar ahí. Totalmente. Justamente de cara a los Juegos Olímpicos. Sí. El baño en el Sena lleva prohibido desde hace más o menos un siglo. Ajá. Más que todo, dicen, justamente por el peligro de las aguas que representa, entre otras cosas, por la contaminación, pero en realidad tampoco es muy agradable uno cruzar un puente de París y ver a la gente aventándose agua cochina entre ellos. Se metió con escafandra. ¿Se acuerda de los chavitos? Perdón, ¿se acuerdan de los chavitos en Porto aventándose del puente? Súper alto. Sí, se aventaban perronamente, increíblemente. Ajá. Pero esa agua estaba muy bien, ningún problema, estaba cristalina, uno podía ver a estos morrillos aventándose cual clavadistas portugueses y surgir en la superficie. Los imaginé así en medio de París y la gente asombrada. Por eso. Ya, entonces, bueno, ella se metió con escafandra y traje de neopreno, igual le deben estar tratando con hongos, eczemas en la piel, piojo, de todo, de haber cachao, pero no. Bueno. A la vez, París siempre a la vanguardia en cremas corporales y faciales, ¿no? Claro. Así que, bueno, la alcaldesa también puede publicitar. También. Miren, como que así salí del Sena, así estoy hoy. Bueno, falta poco más de una semana para que empiecen los Juegos Olímpicos. Sí. Así que no solo tenía que cumplir su promesa de sañar las aguas del Sena, sino todo lo que tiene que ver con qué buena alcaldesa tenemos, ¿no? En la ciudad olímpica, en este caso. Sana colita de hombre, cabello de maíz, en la convención de Milwaukee, quienes habían, bueno, competido contra Donald Trump en la interna republicana. Hablamos de Nikki Haley y de Ron DeSantis, ¿recuerdan? Bueno, poco más lo nombraron el enviado de Dios para redireccionar el rumbo perdido con Biden para los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, viene con un empujón así como que... Cambia todo, en 11 meses, porque ahí mismo en Milwaukee había iniciado las primarias con 7 precandidatos, que el mismo Donald Trump en su momento ni fue porque dijo, los ninguneó a todos, dijo, pero yo en ausencia les gano. Sí. Y bueno, y todos, se fueron cayendo a pedazos de a poco, y bueno, ahora sí, con presencia de él, bésenme el anillo. No, sin albur, dijo, y así está la situación. Hablando de grandes trumpistas de todos los tiempos, ahora que está tan de moda todo, bueno, Elon Musk. Sí, cumplirá su amenaza y abandonará el estado de California para mudar completamente a X y a SpaceX a Texas. Los de SpaceX como que no van a notar mucho el pedo. Pero los empleados de X se están queriendo matar en estos momentos, abandonando San Francisco, Los Ángeles y demás, yéndose a la dura y ruda Texas, donde, ¿qué le puedo decir? Está el cerebro de San Antonio, Texas. Mírelo. No mucho más, así y así. Bueno, el magnate, en este caso Elon Musk, justifica su decisión en el rechazo a una ley estatal. Lo que hace
Elon Musk, sí, es que cuando en el estado donde está él con sus empresas, California, ajá, hacen algo que políticamente a él no le embona, sí, dice, me voy para Texas. A ver si la... Me voy a un estado conservador. Claro, claro, bien. Claro, bien, entonces ahora, en rechazo de la ley estatal que prohíbe a las escuelas notificar a los padres cada vez que un alumno cambia de identidad sexual, ajá, porque antes le mandaban una nota. Claro. Mire, el que se llamaba Domingo ahora se va a llamar Dominga, sí, y sigue todo así, el compañerito, ajá, la compañerita, la compañera, todo el pedo. Esto no le gustó a Elon Musk, que por supuesto está a la derecha de la derecha, sí, es claro, más trumpista claro, que Trump, y dijo, no, entonces por esa mamada, así no se puede vivir. Así no se yo puede mis vivir. Empresas las voy a mudar, ajá, de este estado totalmente, sí, demócrata, vanguardista y que se hace el liberal, ajá, y me voy a Texas. Bueno, vaya a ser. Donde en Texas, hace un chingo que viene amenazando. Somos lo que somos. Sí, bueno, lo sí, que pasa es que pasa? En realidad está en todas partes. ¿Le gusta vivir ahí? Como Dior. Sí. Está en todas partes. Tiene cosas en Texas, claro, cosas claro, en California, claro, cosas de. Bueno. Antes ya había amenazado esto por una cuestión impositiva. Sí, claro. Y bueno, California es un estado históricamente demócrata y evidentemente Elon, bueno, esa no es tu familia. No, no. Y entonces ahí claro, está dubitativo. En otro orden de cosas, y aprovechando toda esta situación, Samuel O'Neill y la planta Tesla de Nuevo León, porque... ¿Qué pasó? No sé, es muy voluble el Elon. Claro, a lo mejor claro, un día se enoja y dice, sí, no, bueno, la voy a poner en Coahuila. Ajá. No, me voy para Chihuahua, sí, a Chihuahua un baile. No sé, la gente de Nuevo León ya vio muchos avances y hay mucha gente que ha entrado a trabajar en la planta y ha recuperado la sí, incidencia en el empleo en el estado de Nuevo León. Ajá, sí. Qué bueno, está chido. Damas y caballeros, hoy es la 59ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo, el señor La Arteja. Muchas gracias. Aquí les traemos toda la información alarmante, caótica e incomprobable. Noticia impactante. Científicos han probado con éxito en ratones una inyección que aplicada mensualmente hizo que los ratones experimentales vivieran un 25% más y sin enfermedades. Ratas sanas y longevas, llenas de vida y planes a futuro. La estrategia ya se ha empezado a probar en personas para intentar curar enfermedades asociadas a la edad. Debe 10, habría dicho Biden. También quiero, exclamó Donald Trump mientras se aplicaba cicatrizante en la orejita. La pregunta aquí es, ¿con qué personas estará experimentando? Su vecino acaba de cumplir 115 años y entra a los garrafones a la casa en chanclas, quizás sea parte del experimento. Pero a esta subyace una pregunta más compleja. ¿La humanidad está preparada para soportar a ricos y famosos viviendo un 25% más de lo que viven? Y para peor, ¿sanos? Imaginen, Vladimir Putin, el joven presidente de 125 años va por su 13ª elección, mientras la señora Laura Bozzo, con sus dignísimos 130, anuncia que conducirá un nuevo programa en Televisa. Lo dijo frente a Lolita Ayala, que con sus 256 años los mandó a todos a la verga. Posiblemente el dato es lo que haya provocado que Keiko Fujimori anunciara que su padre, Alberto Fujimori, lo más parecido a un japonés embalsamado, se presentará como candidato a las próximas presidenciales de Perú. Y mientras los argentinos ilusionan con un Messi jugando con 145 años en la liga más chingona, o al menos una liga más chingona que la gringa, los experimentos con ratas nos llevan indefectiblemente a una persona. Javier Milei. No, iba a ir con la noticia de otro experimento científico, pero bueno, el presidente argentino dijo que solo permitirá el acceso a la Casa Rosada a periodistas que merecen estar cerca del presidente. Un desfile de periodistas tan partidarios como los que nombraron Virgen Santísima a Cristina en otro tiempo, ahora hacen fila en la entrada de la Casa de Gobierno entonando la canción que dice... Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Una
una noticia que impactó en Argentina fue la relacionada con los clubes de fútbol. Deja tú que no encuentran el modo de gobernar decentemente y cumplir ni remotamente lo prometido, pero con el fútbol, no. El gobierno ya colocó fecha a la privatización de los clubes de fútbol argentinos. Será a partir del 1 de noviembre. Y aunque la Asociación de Fútbol Argentino, la mafia futbolera, los románticos hinchas y los socios rechazan la medida, este informativo tuvo acceso a los posibles cambios. La Bombonera pasaría a mudarse a un barrio más coqueto, quizás Núñez o Belgrano. River Plate pasaría a llamarse Kentucky Fried Chicken. Boca Juniors cambiaría su nombre a Corporación Bostera de la Ribera. Talleres de Córdoba sería Empresas Cordobesas Sociedad Anónima y Rosario Central se fusionaría con Newell's Old Boys de Rosario en un mismo cártel empresarial. El Club San Lorenzo de Almagro ingresaría a la cartera de inversiones del Opus Dei y Ferrocarril Oeste ascendería a primera bajo el nombre de Western Union Trenes Privados. Ahora abandonamos a Argentina para seguir hablando de deporte. AMLO despidió a los deportistas olímpicos que viajan a París 2024. Dijo algo así como que no se sabía de dónde iba a salir la lana para los paralímpicos, pero que finalmente apareció. Por su parte, Beatriz Gutiérrez Müller, alias La Inteligente, alias La Ñoña, alias Mamado Nervo, publicó un libro con tintes feministas justo antes de abandonar Palacio Nacional. Dicen que apuró el escrito porque si no hacían la promoción ahora en las mañaneras, no le iba a interesar a nadie. Igual no interesa. Todos esperan las memorias de Angela Merkel, que viene amenazando con publicarlas desde que Alemania soñaba con la Eurocopa. Estas fueron las noticias. Tenemos más, pero no queremos arruinarle más el día. Gracias por su atención y nos oímos en la próxima. Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana, su conjunto, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo. Sí, capitán, ¿cómo está, Capi? Ah, tenemos un aniversario luctuoso. Ajá. Y un carioca indignado. Ah, chale. Pero vamos primero con el luctuoso, sí, que es el aniversario luctuoso de Benito Juárez, claro. No, 18, ajá, del Benemérito de las Américas. Y por otra parte tenemos al carioca, le dije, totalmente indignado. ¿Qué pasó, por algo carioca? Que ocurrió. Oh, carioca surfista, está indignado porque la plataforma canadiense de videos en línea Rumble ha decidido bloquear sus servicios en Brasil. Bueno, muy bien. Recientemente los tribunales brasileños exigieron que eliminemos a ciertos creadores en Rumble como parte de nuestra misión de restaurar un internet libre y abierto. Nos hemos comprometido a no cambiar los objetivos de nuestra política de contenido y entonces dejamos de salir en Brasil. Ajá. Bueno, muy bien. Rumble, digo, para que tengan contexto de qué es, sí, lo que está pasando, porque a lo mejor dicen, ¿no? Yo pensé que era una aplicación de cita. Póngale. Y digo, carioca surfista, miren las cosas carioca, que anda. Mire si Silviña, sí, si Sweet, ajá, Silviña, ¿cómo era? Si Honey se sí entera de esta situación. No, Rumble es algo así como un YouTube, ajá, pero sin tanto filtro. A ver, póngale. Empezó como un super YouTube, super chafísima, cuando YouTube ya era un, sí, power, totalmente, y empezó con unos videos caseríos por ahí, YouTube, un tranquilo con plagio de YouTube. Super perfectamente. Sí. Sí se puede plagiar eso, ¿no? Es un tipo de plataforma, sí, de videos. Sí, 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 sí. La cuestión es que en determinado momento de, ajá, su historia, la ultraderecha, sí, encontró un espacio fructífero ahí, ajá, y todos los de teorías conspirativas, claro, y todos, claro, los que, claro, claro, que generalmente ponía, limitaba YouTube. Exacto. Porque YouTube te dice, ¿cómo vas a decir eso? Bueno, Rumble no, dice, dilo, cabrón. Exacto, ¿vale? Sí, sí. Sí, aparentemente, según, ajá, dicen, beta pornografía, beta de, sí, mantiene, sí, derechos, sí, de autor, como que tiene ciertas, claro, limitaciones, claro, claro. Pero es como si fuera de Elon Musk. Póngale. Vio que cuando Elon Musk desencadenó ahí, exacto, en Twitter, desembarcó, ajá, con X y dijo, no. Bueno, Trump también abrió su cuenta hace, a ver, varios años. También. Esta gente está interesada, ajá, en, sí, que todo sea libre y abierto, ajá, básicamente para que aparezca Bolsonaro, obvio, Trump, claro, 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 Orban, sí, sí, Putin, RT también, RT, le fascina, sí, le fascina, sí, 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 obviamente, claro, claro. Así que bueno, la cuestión es que seguramente, intuyo yo, el actual gobierno de Brasil, claro, de Lula, sí, encontró ahí algunos bolsonaristas, póngale, haciendo como intensamente publicaciones, sí, sí, y bueno, y le pidió a la, ajá, justamente a la plataforma que los bloqueara, y la plataforma dijo, no, aquí no se bloquea, sí, ese tipo de
No ese vamos. Tipo de gente. No vamos. Así que bueno, indignación por muchos usuarios de esta red, de esta plataforma, muy similar a YouTube en esos aspectos, porque es de videos, Rumble. Rumble ha dejado de salir en Brasil, por ahora está vetada. El expatriado Chinto Lolo me dice, el femenino de cuervo es cuervo hembra. Ah, mire, cuervo. Muy bien, ya que cuerva es el sinónimo de grajo. Grajo es un pájaro que es muy parecido al cuervo. Iba a decir como más chiquito, pero no, en realidad es muy similar. Los pajarólogos podría trabajar de cuervo. Sí. A ver, un cuervo le da medio a hacer una volada y viene un grajo y le vuela. Hago, y usted que no sabe de mucho, es un grajo. Bueno, indistintamente del sexo, grajo. Dato adicional, las crías de los cuervos se llaman corvejos. Un corvejo, qué español suena eso, ¿no? Sí. Bueno, es que eso es joder, un corvejo. Son las crías de los cuervos. Y puede ser que también los conozcamos y no. También un corvejo debemos haber visto. Y un corvette también, ¿no? Ah, un corvette. Qué bonito carro. Sí. Bueno, un abrazo, gracias al expatriado Chinto Lolo por esta información. Cuervo es cuervo hembra. Cuervo no hembra. Cuerva, como dije yo. Claro. Porque cuerva es sinónimo de grajo. Mírese. O sea, usted puede decir, ¿es un cuervo o una cuerva? Y no porque esté refiriéndose al sexo, sino al tipo de pájaro. Claro, está muy bien. Claro. De todo esto, por favor, orgulloso está escuchando todo esto el Calimán. Sí, diciendo, mire usted, ya me distinguen un cuervo de un grajo. Patriado, la verdad, pequeño, totalmente. Señoras y señores, momento de presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, ella es La Muda. Fíjese, mudita. Dato adicional, también un usuario llamado Datos del Mundo en YouTube, que tiene un canal que se llama Datos del Mundo, me aventó el siguiente dato, justamente en el canal oficial SDQM, SD Podcast, que es el canal oficial de YouTube de En Caso. Y dice, a ver, Bangladesh. Sí. Bangladesh, ¿por qué en Bangladesh se hizo tan fan de la selección argentina? Lo habíamos comentado en el programa. Bangladesh festeja los títulos de Argentina. Inicialmente por Maradona. No dijimos, un fanatismo con Messi. No viene de antes esto. Por Maradona, por los goles que le metió a Inglaterra en el Mundial de 1986, en medio del movimiento de rechazo al colonialismo británico que había en Bangladesh. Entonces eso en Bangladesh que va a tomar por culo a nuestros... los que nos esclavizan, colonialistas, están en estos momentos siendo vengados. Y bueno, poco después también, de la guerra de Malvinas, en el 82 fue la guerra de Malvinas, surge esto, entonces todo se tiñe de una cuestión patriótica, entonces en Bangladesh lo vieron así como una venganza y fan, no le toquen la selección argentina, yo los quiero ver el día que progrese mucho el fútbol en Bangladesh y una final sea Bangladesh-Argentina. Si la fidelidad va a primar el cariño, el afecto, la solidaridad o el patriotismo. Pero bueno, ahí está. Señoras y señores, Palomita Fori dice, hola, les juro que me han hecho esta introducción anteriormente. Dice, por los primeros 10 minutos tuve que chequear que no estaba escuchando un En Caso viejo. Chale. ¿Alguien más le pasó lo mismo? El 5828 está hablando de la introducción hablamos de minutos. Somoza. Claro, sí, sí. 4.253. Claro. 4.253 es el único programa que en nuestros registros se habló de Anastasio Somoza. Póngale. Y fue el mensaje de un desintegrado Nica. Claro. En el programa se habla mucho de AMLO porque, bueno, de su previsible victoria en las elecciones. Sí, estamos hablando del programa del 27 de junio del 2018. Ese es el único dato que tenemos. Mire. Pero lo tomo, Palomita, porque puede pasar, claro. Hubo veces que nosotros mismos, refiriéndonos a un hecho y preparándolo para esta actividad introductoria, dijimos, eso ya lo dijimos. Siento un déjà vu. ¿Será un déjà vu o ya lo hablamos? Pero Palomita sintió algo así como un déjà vu directo. Ella dice, yo juro que eso lo escuché. Completo ya lo hicimos. Eso es un déjà vu. Palomita, usted ha tenido un déjà vu. Puede pasar que, en 25 años, obviamente, repetimos temáticas ad nauseam. Inclusive puede haber y es muy posible que haya uno o varios programas con el mismo título a lo largo del tiempo y de los años. Pero lo que realizamos en la introducción de Somoza, esa historia nicaragüense,
textual, así como diciendo refritaron algo que ya habían hecho, no. Pero igual se comenzó hablando de otra cosa, así que completo los 10 primeros minutos es como un déjà vu. Un déjà vu. O sea, un déjà vu absoluto. No se puede mezclar todo. Y ahora va a tener justamente otro déjà vu. No mames. Es el momento en que yo digo con ustedes al técnico a cargo de este viaje les al mico. No, esto ya lo escuché yo. A huevo. Y lo que dice usted también. No, y está bien. No, mico, le pido no se repita. Le pido, por favor. No, mico, sí, no. Sí, sí, no, sí, no. O sea, me gustó. Ese fue un do de pecho. Muy bien. Mico, en otro orden de cosas, esto también lo hemos dicho muchas veces. Sí. Inclusive de la misma manera. Póngale. Faltan meses para el aterrizaje Colombia y meses... Nos referimos a un chingo de meses. O sea, dos. Par, sí. Y todo está en la web aterrizaje2024.com. Afortunadamente el staff Colombia nos dijo, tranquilos, parecía que no venía, pero va, pero ahí estamos con la venta de las camisetas. Bien, así que bueno, llamamos a Pollo. Pollo se presentó, dijo, compren camisetas y ahí estamos con las camisetas, las playeras, las remeras, las polos del Aterrizaje Colombia 2024, lo oficial. Aterrizaje2024.com, la web donde usted encontrará todo lo referente al Aterrizaje Colombia, y sdqmcd.col@gmail.com para comunicarse por cualquier duda existencial o no existencial, pero relacionada con Colombia. Sí. En el programa de hoy, paseamos entre autos de colección. El de la armónica se avienta un solo. Parimos en China y nos subimos al Nevado del Ruiz. Jueves, desgarrados por el intenso desgaste que nos produce el contacto social, seguimos adelante estoicos. Camino hacia ningún lugar. Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa ofrece todas las posibilidades para ser incluido en un playlist personal. Puede mezclarlo entre sus bandas favoritas y programación de elección. Usted será responsable de cualquier situación incómoda que pueda surgir entre este programa y toda la basura con la cual pudiera llegar a rodearlo. Si ve que el podcast se pelea, rompe, altera o escupe a los artistas con los que usted decidió mezclarlo, le recordamos que no tiene derecho alguno a disgustarse. Es más, pídanos perdón. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Hoy vamos a hablar de conciertos de rock. ¿Cuáles fueron los mejores conciertos a los que asististe en tu vida? ¿Qué concierto te gustaría ir y no puedes? ¿Qué concierto? No, amigos, llegó Loco Pro de Santa Rosa, La Pampa, Argentina. ¿Cómo está, Loco Pro? Sí, si quieren respondan esas preguntas, pero yo vengo por otra cosa. Me dejó pensando. No, me dejó pensando. Quedé como diciendo así. Sí, esa banda me gustaría verla, pero ya no la puedo ver. ¿Cuál lamentablemente fue el peor? Sí, sí. ¿Cuál fue? Puede uno tener a su banda favorita y que no haya sido un buen concierto. Sí. ¿Cuál lamentablemente fue el mejor? Uno decía, póngale, no, al final estuvo mejor el grupo previo que el concierto en sí. Bueno, pero no vengo por eso. Vengo por un lugar común de la... Lagarto, ¿cómo le va? Sí, gracias. Bien, muy bien. Aquí, el Loco Pro de Santa Rosa, La Pampa. Lo que pasa es que voy a muchos conciertos de rock. El rock me cruza permanentemente. Sí, básicamente el punk rock, pero me cruzo con otros géneros musicales. Y ahora vamos con algo que me ha llamado la atención. En realidad vengo con una consulta. Consulte, querido Loco Pro. Necesito su opinión. A ustedes que son excelsos músicos. Antes éramos celsos. Dejamos de ser. Pero bueno, hace unos meses atrás fuimos con mi momia a uno de esos encuentros de autos antiguos. Buenísimo. Se juntan con los Rhodes, Hot Rhodes y no sé qué, y hay autos antiguos conviviendo con autos semi-preparados o tocados de alguna forma. Hot Rhodes, Rat Rhodes, motos, autos, y ahí hay mucho rock and roll. Hay mucho rock and roll porque aparecen los City Top. No así en los autos modernos. No en los autos modernos. En los encuentros de autos modernos es mucho más la electrónica algún jazz. Pero en este caso, puntual, mucho rock and roll.
mucho ajá, rock and roll sureño, mucho hasta country, claro, le podría decir, claro, y hasta ajá, todo eso. Pero bueno, y todo lo que termine con road, sí, hit the road, Jack, sí, y afines en un predio rural aquí en Santa Rosa. Bueno, termina con, lógicamente hay conciertos, sí, hay un pequeño lugar donde ajá, se desarrolla gente tocando y así. Sí. Hacia el final de la tarde había un escenario armado donde tocaban bandas de rock locales, obviamente. Bueno, la encargada de cerrar la noche era una banda tributo al grupo de rock argentino Los Piojos. ¡Hola, madre! Bueno, muy bien. Y entonces, esta banda se llamaba Ritual Persa. Ah, claro. Bueno, que además de tocar covers de Los Piojos, bueno, también hacía covers de su cantante Ciro Martínez. Que hoy está en su proyecto Ciro y Los Persas. Claro, entonces cerraba por todos lados. Entonces hacíamos, digo, porque nuestra chamba como para hacer covers se había finalizado cuando se disolvieron Los Piojos. Claro. Entonces, bueno, seguimos adelante con todo esto. Y bueno, mientras siga Ciro componiendo, nosotros vamos a seguir así, sacando sus canciones y así. Así que bueno, estaba como esa situación. La cuestión es que luego de casi una hora y media de show, claro, es una banda de mucho tiempo que tiene mucho, mucho repertorio. Verano del 92, Farolito, no sé, y así sucesivamente. Disculpen, no soy un experto en esa banda, pero muy bien, ¿no? Muy popular. Así que con muchos discos, obviamente. Teníamos mucho. Y así estaba hora y media tocando. Vio que en esos lugares igualmente de pronto son como los festivales de la cerveza o cosas así. La banda toca, uno le presta atención un poco, luego se va, da una vuelta, vuelve y ya siguen tocando, aplauden. Como concierto en el Chopo. Claro, exacto. Y bueno, la cuestión es que ahí estaba y el cantante presenta a cada uno de los miembros de la banda. En eso son unos cuantos, ya que la banda también consta de un órgano y uno que toca la armónica. Entonces el cantante dice, y en la guitarra, Plifito Gómez. Y el de la guitarra hace un solo como de 20, 30 segundos, bla, 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 y todos aplauden. Luego llegaba el turno del de la armónica. Y en la armónica, Juancito Fernández. Y se hace como un solo de armónica blusero por ahí. Y hace lo mismo. Bueno, luego llega el turno del bajo. Que aunque no se escuchaba, también lo hacía. No, chiste, no me peguen, dice. Bueno, y así todos los miembros de la banda. Claro, y en la batería, Jacinto. Bueno, la duración de esa presentación suele durar lo que dura una canción o dos. Sí, claro, sí. Yo no digo que me estén quitando una canción o dos porque tocaron como una hora y media. Pero es largo. Es largo. Ahora, aquí es donde yo les pregunto, dice, como un Peña Nieto mirando a cámara. Si yo los vi y escuché durante una hora y media, que suenan bien, que son buenos músicos, ¿hay necesidad de presentar a uno por uno haciendo un solo? ¡Pero puta madre! No hay necesidad, totalmente. A ver, yo tengo muchas cosas que decir al respecto. A ver. No voy a decirlas todas porque dirá, no, bueno, qué bodrio. Era estirar el show. Era una pregunta nada más. Sí. Yo no creo que tenga que ver con eso. Tiene que ver con que uno a lo mejor está viendo un show y dice, oh, qué bueno el guitarrista. A mí me pasa, ¿no? Que estoy viendo un show y digo. Bueno, pero eso se hace fácil. El de la armónica en una intro buenísimo. O en una parte de una canción diciendo tal, 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 no, tal, 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 y ya. Disculpe, yo no retengo eso. No, bueno, no, no dos veces. Tal, 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 si tal, la tal, banda, tres veces, cuatro. Igual hace más rápido. Ese es un clásico del rock que viene de las épocas del blues, del rock and roll más remoto, cuando justamente uno de pronto aparecía en un lugar y había unas verdaderas selecciones fabulosas de músicos y decían en la guitarra tal. Y uno dice, ah, bueno, estuve en Kentucky viendo a este guitarrista que ahora me lo estoy topando en Chicago. Exacto. X cosas. Esas cosas se van heredando y se van haciendo hasta donde no tienen razón de ser. Y así se hizo conocido, por ejemplo, John Five. John Five, perfectamente. Se tocó con varias bandas y lo iban presentando y güey, ¿no? This is John Five. Sí, perfectamente. Sí, sí. Luego están las presentaciones de los invitados, porque lógicamente, ¿no? Y ahora con ustedes, Mr. David Bowie. Claro. Entra Bowie, canta una canción. Bueno, todo chido. Entonces las presentaciones
yo no sé si están de más. Ajá. No me parecen estéticamente bonitas. No, me parecen, no. A ver, bandas con onda, digamos, no sí. se andan presentando. No. no dicen ni en la batería, ajá. no sé qué, y en el bajo David J, y no. en la guitarra Daniel no, bueno, Ash. Pero porque ya es la banda conocida. Porque claro, la banda es conocida. Huevo, como huevo, sea, huevo. Tenemos una banda de covers, tenemos que también hacernos un poco... Un poco de nombre. Hay ajá. otra que... que me mama. Sí. Yo estoy recordando, hablando de pop, en este caso argentino, estoy recordando La Guitarra de Lolo, ajá. una canción jitera ah, mire, muy claro, famosa claro, claro. de Miranda, sí, sí, donde sí, en sí. la canción grabada y todo el ajá. pedo presentaban al claro, guitarrista, claro, claro, claro. porque bueno, hacía un solo ajá. en un lugar de una banda pop electro que es sí. muy raro encontrar un solo de guitarra. Ajá. La cuestión es que lo resolvieron de esa manera, Lolo valió verga, hasta se fue de Lolo, la banda claro, sí. y hubo un pedo atroz. Corrobórenme, banda. De sí. Chile, Chilenis van. Ah, sí, sí. Si es verdad que Miranda en Chile se llegó a llamar La Guitarra de Lolo, porque, ya porque el nombre Miranda ya existía en Chile claro, y era claro, una banda, claro. póngale como ajá. Los Jaivas, no póngale. Sé. La cuestión es que, claro, o es fantasía eso. Ajá. Igual, ¿y qué hicieron luego entonces? Y que hicieron, claro, porque ahí te queda sin nombre la guitarra claro, del que, sí, sí, que. Sí, ¿cómo se llama la banda? La ajá. guitarra de alguien. Claro. Bueno, hoy creo que suplieron esa situación los Miranda, que sí. son un dúo, ¿no? En realidad, sí, sí, sí. diciendo, y suena la guitarra, no sé qué, otra cosa, pero lo tuvieron que cambiar, sí, porque esa era una presentación institucional. Hay bandas que presentan, por ejemplo, que presentan estilo boxeo. Tipo, ladies and gentlemen, this is awesome. Sí, Osborne, claro, ¿no? Claro, está claro. con madre. Sí, 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 o sí, sí. Eminem, ¿no? Entre... A mí me gusta cuando, póngale, dentro de una misma canción, póngale, ¿no? Dentro, parte de la canción, uh-huh. hay una presentación a una parte donde el músico se luce. Eso sí me parece que está chido. Sobre uh-huh. todo en batacas, ¿no? Cuando uh-huh. aparece una parte así muy... en guitarras quizás no tanto. No, no sé a qué se refiere. Por ejemplo, Stewart Copeland y toca ejemplo, Copeland lamentable, rola. No, por ejemplo, lamentablemente, bueno, ahora ya no, pero Foo Fighters sí lo hacía, por uh-huh. ejemplo, con el batacas. Uh-huh. Lamentablemente uh-huh. ya no. Ah, bueno, sí, sí. Pero no. era una parte emocionante del show. Sí, sí, sí. Lo presentan y señalan al cielo porque ya sabemos lo que pasó con el batacas de Foo sí. Fighters. Pero bueno, más allá de Taylor y así. Sí. Pero bueno, más allá de eso, sí, a ver, yo... Es como que es una información que a veces podría llegar a agradecer, pero que igual vale verga porque yo no la voy a retener. Claro, entonces, claro, con totalmente. Ustedes, Juan Fernández en guitarra. El sí. guitarrista hace un solo de 20 minutos que tú dices, no, qué habilidad, qué bueno. Claro, claro, o sea, claro. detrás de cada sí, uno sí. de esos solos y habilidades importantes hay sí. mucho tiempo dedicado obvio, al instrumento. Obvio, entonces obvio. Tú dices, y a lo mejor luego cuando baja del escenario le dices, sí. no das clases de guitarra. claro, claro. No sé, pero ajá. el pedo es ese. Yo imagino que a la gente que es mucha, que le gusta el virtuosismo, eso le tiene que mamar. A mí, como no me gusta el virtuosismo sí. en el rock, sobre todo, me parece como una excesividad de 20 minutos de ah, algo. Ah, sí, no, bueno, eso, solo ay, sí, güey, sí, sí, sí. No, no, favor. No, pero yo estoy hablando de la importancia de la presentación. La sí, presentación, sí, huevo, o sea, huevo. Pero por eso digo, se puede hacer más corto. Simon Gallup toca a Forest campeón. Completa y se va. Bueno, la cuestión es que yo igual no retengo. O sea, me dicen claro. Pitufito Fernández en guitarra. Sí. Y yo digo, ¿qué? Y, o sea, digo, ah, Pitufito, me tengo que recordar claro, este nombre claro, porque claro. a lo mejor no, es hizo, no, es sí, pero bueno, cada uno no. con su ego sí, sí, sí. hace lo que puede. Ajá. Yo lo que recuerdo con una cuestión muy, muy puntual. E importante en este ajá. caso, coincidirá conmigo Loco Pro sí. de Santa Rosa, en otros géneros musicales, el nombre de la banda. Estoy recordando, por ejemplo, banda, no sé, de cumbia, claro. que dicen Amar Azul en medio de la canción. Y tú dices, ¿qué pedo con esto? O Los Catecate del Ritmo. No, y están tocando. No, güey, no, sí, tiene, es bueno, importante. Sí, eso. Está bien. Pongan un pinche no, bandera detrás. También. Güey. O repartan, mire, pueden repartir unos folletos, unos volantes o como quieran llamarlo, con el nombre de la banda, el nombre de los integrantes, la lista de temas, todo. Adrián ya. y los Dados Negros, sí. Adrián Dárselos y los Fastuosos de Babasónicos, sí, no sí, sé. Sí. Pero cuando uno está en un festival, ajá. a veces dice, yo muchas veces, ¿no? esos festivales como los que dice aquí el amigo ajá. Loco Pro, dices, qué buena está la banda, ¿qué banda sí. será? Y todos te miran y
te dicen, no tengo la más puta idea si realmente de lo que está le gustó, sonando. Seguramente lo va a investigar o, va, lo importante o se va a enterar y lo va a recordar. El si acordeón no, lo loco de, en los pueblos, ajá, en los festivales y en estas cosas se utiliza muchísimo la presentación mientras está sonando justamente en medio del baile así. A veces pasa también al registro fonográfico, o sea, en las grabaciones aparece el famoso nombre, ajá, sonando, roquetocoto, porque también en los lugares bailables y demás, sí, sí, para retener el nombre de la... Como no que no pierdan la oportunidad de hacer un, sí, 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 una pequeña... publicidad misma. Bueno, y ahora en el trap y en el reggaetón y todo eso también se usa y se la estamos rompiendo acá. No, pero sobre todo, más allá de eso, está en los feeds, es importante, digo, en las colaboraciones, cuando dices, viene cantando uno, una, Carla Morrison. Carla, gracias. Gracias, Enrique. Y así, porque si no, dices, ¿y quién cantó ahí? No, está bien. O sea, aparece la voz de una morra en medio de la pero rola. Eso está perfecto. Yo lo que digo es que ahí no tiene por qué Carla Morrison volver a ponerse a cantar a capela 20 minutos. Ah, no, no. Porque uno dice, ay, güey, ¿qué pasó? Porque es, sí, sí. Entonces, bueno, esa es la... Espero que le haya clarificado el panorama, loco, pero es necesario las presentaciones, los solos y todo ese tipo de cosas. Sí, sí, hay sí, necesidad. Sí. Ya que las bandas no es muy ochentoso eso, no es muy de los 80. Y sí, es muy más de los allá, 80. De los y, 80 más allá, y más allá, sí, y sí, más allá. Pero bueno, son costumbres, ajá, que quedan. ¿Ustedes qué opinan de eso? Para el lagarto para y opinado, tiempo, sí, yo he opinado y he opinado. Verga, y, inclusive me fui más allá, transgénero le apliqué así. Tiene un nombre eso, solo que, bueno, esto que suelen hacer las bandas, no un nombre así específico, no. Presentación de la banda, ¿no? Presentación estirada. Un desfile incesante. Sí, opinen, opinen. Un abrazo grande para el Loco Pro de Santa Rosa, La Pampa, Argentina. ¿Creías que podías elegir tu destino? ¿Creías que podías elegir lo que consumías? ¿Creías que podías elegir tu forma de gobierno? ¿Creías que podías elegir cómo pagar tus errores? Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Cuando te pones a recordar cómo se siente regresar de un concierto a la medianoche en una ciudad desierta. Cuando recuerdas las piernas cansadas y la sensación de que todo ese sacrificio había valido la pena. Cuando caes en la cuenta de que llevas demasiado tiempo sin dormir y te convences de que ya habrá mucho tiempo para eso. Eso es rock. En caso de que el mundo se desintegre. Desde China llega Reinalgas de Ruyong, China. ¿Cómo está Reinalgas? Bueno, con eso en el corazón, en la experiencia, porque en realidad en Guadalajara, en realidad un poco en Veracruz, pero ahora en Chihuahua capital. O sea, Chihuahua un baile. Bueno, el Reinalgas llegó con una velocidad pocas veces vista en la humanidad. Velocidad china. Para responder toda la inquietud que había generado el mítico con su mensaje. Sí. Naves, pero anden a toda madre. Hay algo de todas las preguntas que yo realicé que no me es respondido aquí por el Reinalgas, pero calculo, intuyo, que dijo, no te voy a responder esa mamada porque sabe la respuesta, que es la de los chinos son pedotes. Esa no la responde el Reinalgas, pero como diciendo, güey, o sea, no hace falta, ya te la sabes, carnal, o sea, X. Pero bueno, en efecto, el cara de mexicano nació en Wenzhou, China, pero como bien comentas, Lagarto, no es chino. No es chino. Pero nació en territorio chino, pero no es chino porque no es de padres chinos. Pero es de padre mexicano y madre ucraniana. Bueno, y lo para, cochón, ¿no? Para explicar, ¿no? Sí, es. ¿Dónde naciste? No, va a tener una linda chamba. No. El cara mexicano, cara ucraniana, va a tener una linda chamba de que en la adolescencia, imagino que cuando salen esas, cuestiones. Está chido, ¿no? Está chido. El día que va a llegar a la casa y va a decir, papá, mamá, ¿me pueden explicar bien el pedo? Porque yo pensé que era bastante así, normalito el pedo, pero aquí la gente, por ejemplo, dice, nací aquí, chingada, ¿cómo es que yo nací en China siendo tú mexicano, tú ucraniana y yo residiendo en Chihuahua? Bueno, la cuestión es que no es chino, no es chino, no es ciudadano chino. No es ciudadano. Bueno, y para... Chino. Porque chino quebrón. Bueno, chino tampoco bueno, es. Y para cuando iba a nacer, estuvimos 5 días en un hospital de lujo para el parto. Y digo de lujo porque caro sí fue.
$12,000 aproximadamente, año 2017, para parir sí ahí. Sí. Y si no, era en el mercado de Wuhan, claro. entre un pangolín y no es sé extremo. Qué. Así que China sí, es extremo. China es extremo. Pero pues no teníamos, sí, en el cuarto ni dragones dorados, ni ni cinco estrellas, sí sí. ni alfombrado tejido a mano por artesanos chinos de la ruta de la seda. Nada de eso, no había delfines dorados, nada. Pero así, y pirata, la comida en ese hospital, efectivamente, era totalmente un asco, como una... Sí, sí. No tiene nada que ver con la que puedes encontrar en las calles de China. O sea, no es comida china de hospital. Es comida de hospital. Eso es universal, es como el concepto de no lugar que desarrolló Marc Augel, el antropólogo francés, como los aeropuertos, que son no lugares. O sea, los aeropuertos es igual al aeropuerto... A ver, más lujoso, más bonito, con más distinta prestaciones, menos prestaciones, más decoraciones, pero lo mismo el aeropuerto de Fiji que el aeropuerto de Veracruz. Es, pero en un sentido, en ¿no? En un sentido, sí, no estamos hablando de No, porque uno dirá, no, claro, totalmente. Para aeropuertos vergas en cuanto a arquitectura, por supuesto el de Portugal, Porto. Y todos los demás se quedan muchos muy bonitos. Pendejos. Sí, porque hay mucha modernidad y demás. Pero bueno, en esos no lugares también está un poco el hospital y sus formas de alimentación, ¿no? Ajá. O sea, la comida de hospital es comida de hospital. En China, en Teloloapan. Sí que sí. Bueno, y entonces, por más que pagamos $12,000, la comida no es que se eleva un tono no sé qué, pero en ese hospital era así el pedo, pinche comida culerísima. Lo que sí es que en China, por su cultura de cuidados a la mujer, cuidados a la mujer, en momento de parto y posparto y embarazo, los familiares, pues, claro, pobre rey Nalgas, en realidad todavía regía la política del hijo único, y él pensaba que la estaban cuidando, en realidad. Ya querían verificar que sea el único parto que tuviera. Pero bueno, no importa, estaban ahí No, les valía verga porque no era chino. Obvio. Entonces, bueno, la cuestión es que ahí estaba no mucho cuidado y así le permiten a los familiares que le puedan llevar comida al hospital sin pedo alguno. ¡Ay, qué desmadre esto en Latinoamérica! No, ese... ¡Qué desmadre! Sí, en Bolivia están diciendo, ¡oilo, aquí también, no importa, te operan del cerebro, igual podemos llevar comida! Sí, señora, pero no es tan así. ¡Ay, qué desmadre! Igualmente se come muy sano en Bolivia, entonces eso es permitido. Pero digo, me imagino entrando con un olor. Chingos. A ver, hospital, estás. Con la olla completa. Sí, sí, traje los tamales a la madre. Y tú que no puedes comer eso porque estás operado de otra cosa, Y ves como el aroma del molito. Va, bueno, en China lo mismo, porque es nada más que para las partos. Pero es olorosa. La comida china es olorosa. Claro, sí. Entonces llegaban así con unos arrolladitos, unas cosillas ahí, y no mames. Así que bueno, las que estaban en la parte de parto, posparto, todo el pedo. Podían comer, así, se podían atascar. Claro. Y yo andaba de mesero diciendo, ¿qué quiere mi princesa ucraniana? Ah, me comería unos bolovanes de nuevo. Y ahí iba yo. Y sin pedo. Así que bueno, a la princesa ucraniana yo le llevaba comida de afuera para que no tuviera que comer lo que daban ahí. Como que sobreprotector al rey Nalgas, ¿no? Está bien, es así. Pero que coma un poco, ¿qué le va a hacer a la princesa? Está bien que es princesa. Decía, bueno. No tenía ningún dolor. No, es que ustedes no la conocen. Si se empieza a quejar la princesa ucraniana, valimos, no hay quien se la fume, ni los chinos la extraditan. Así que no, yo la quería tener contenta. Así que bueno, comida de afuera. Se les quiere, cabrones. Saludos, nave. Un abrazo grande para el rey Nalgas de Rivián, porque además. En Chihuahua actualmente. Imagino que cuando, no sé, no pasé por ese trance de parir. Claro. Pero imagino que una quiere bastante poco, todo, ¿no? Luego de todo eso, salvo, no sé, estar con la criatura. He visto casos y casos. Tengo un hambre, acabo de tener el octavo hijo y me dio un hambre, lo que el séptimo no, decía. Un beso para la princesa ucraniana, para el cara mexicano, para el cara de ucraniana y para el cara de rey Nalgas. Un abrazo grande para el rey Nalgas. Señoras y señores, y ya con ustedes, Diana Arizona Calimana. ¿Cómo está, Diana? Bueno, aquí tengo anécdota de Colombia. Ah, bien. Oh. Bien. Llegamos a un hotel de aguas termales. Eso no es de viejitos. ¿Para qué fue un hotel de aguas? Volvemos con la discusión. Volvemos con el debate. Sí, sí, sí.
gran debate. Aguas termales, ¿es de viejito o no es de viejito? No sé. Esto fue un debate que nació allá por el verano jarocho, donde todos me dijeron, ¿cómo creen? Y luego vi fotos y todos parecían viejitos. En la... Pero se divirtieron. Bueno, llegamos a un hotel con aguas termales cerca del volcán Nevado de Ruiz. ¡Oh, el Nevado de Ruiz! Famosísimo, sí, volcán. Qué chulada. No me equivoco si digo activo, ¿no? O sea, no en actividad permanente, no, pero no, digo, uno le puede decir, uno puede estar remojándose las nalgas en las aguas termales y dice, ¡sálganse todos a la verga que el Nevado de Ruiz! Así. Bueno, donde un guía empezó a platicar un poco sobre la historia del volcán. Sí. Mire, cuando yo nací este volcán ya estaba, dijo el guía, y todo el pedo. Y nos advirtió que debido a la altura las personas podían sentir mareos y otros síntomas. Sorochi pues, están diciendo todos los andinos que dicen, bueno, es así. Así que, bueno, cuando de repente, o mal de altura le llaman, o apunamiento, en fin. Cuando de repente, estaba diciendo eso, algunas personas a estas alturas, estamos más de 2000 metros sobre, no sé qué, pueden sentir mareos. Otros, y se escucha un costalazo. ¡Pa! Sí, un golpe seco. Era un niño. Un niño muy pequeño que se había desmayado a la verdad por el soroche. Sí, se desmayó. Entonces pensé, ¿qué me espera a mí? Siento, o sea, yo no dije, ¡ay, el niño! Yo dije, ¿qué me espera a mí? Uno siempre ve la fila y dice, ¡ah, soy el que sigue!, ¿no? Bueno, ¿qué me espera a mí? Siendo una persona del desierto. Claro, la Calimana, Arizona, Diana Hermosillense. No, estoy casi a nivel del mar. Así que, bueno, el niño volvió en sí rápido y lo atendieron muy bien. Lo cachetearon, le dieron oler alcohol, le dieron un trago coqueto. Estaba como nuevo y ahí, bueno... al final, además, a veces en esos lugares hay oxígeno, ¿no? Y demás. Al día siguiente subimos al volcán, donde la altura era aproximadamente de 4.200 metros. O sea, que 4.200 metros. Bueno, he de confesar que sí sentí los estragos y tuve que tomar un té de coca que me hizo sentir mucho mejor. Se los recomiendo. Sin embargo, la lluvia y la niebla no nos permitieron verlo. Así que en mitad valimos madre. Bueno, pero la subida. Y la subida, sí. Y no le digo la bajada. Sí, totalmente. Aún generalmente así, se ve de lejos. El páramo, totalmente. Cuanto más lejos, sí, se va. Entonces el páramo es hermoso y pude seguir subiendo y bajando entre la montaña. Y al Calimán me dice, estate quieta. Pasaste de miedo al soroche a subir, bajar. Y bueno, y disfrutando del lugar. Ya adaptada al oxígeno a esas alturas, ya estaba como para poner una tienda de algo, de abarrotes. Así que bueno, el último día antes de irnos quisimos hacer el último intento. Tuvimos suerte y hasta fotos pudimos tomar. Ni el frío congelante ni la lluvia impidieron que disfrutáramos de aquella vista. Qué bien. Estábamos temblando y decíamos, qué bonito para ver todo. Para abajo. Qué bonito para abajo, qué bonito para arriba. Bueno, pero eso no fue lo mejor. ¿No? Lo mejor. Un pájaro. Tiene que ver con un pájaro. Se los voy a contar en otro momento. Porque creo que este pájaro merece la pena. Vio que una como pajaróloga y avistadora de pájaros. uno va teniendo como un álbum mental, un panini que va completando. Y una figura imponente. Señoras y señores, ya con ustedes Palomita 40. ¿Cómo está, caliente Palomita? No deja de ser un pájaro, Palomita 40. No, totalmente, dentro de los nicknames tenemos también. Si no han visto a Palomita 40, quienes pajarean, se han perdido mucho. Claro. Bueno, Palomita 40 está con campanita. Está con campanita en estos momentos. Veces, sí, totalmente. Ya son cuatachas, comadres, podríamos decir, con campanita Palomita 40. Nosotros ya estamos listos para brindar. Pues sí, güey, está toda la banda. Y brindamos. Brindamos por Lore Battery, por El Fara, por Ojitos Pispiretos, por Ojos de Perro Azul, por El Pollo Jara Piolín de Tarija, por Belén de Puebla, por Chalía, por La Inge Luli Luli Luli, por Carla la Montañesa, por La Silvería, por El Amigo, por Flor de Laval, por El Expatriado Chinto Lolo, por La Amiga Veneno, por David Dios de Agnelu, por El Profe Distopías, por La Chica la Machistera. Así nos vemos.
acá. Por la FAPRO, pero nos escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Seguí, güey. Pero antes, señor, dígame cómo ve la tierra. La veo toda hermosa. Toda hermosa. Nadando por las aguas, paseándose por el mar de Cortés. Como una vaquita marina. La vaquita marina, que todos amamos y queremos, sí. Pero mucho más Leonardo DiCaprio. Claro que día sí, Internacional sí. De la Vaquita Marina, hoy jueves 18, la vaquita marina o Cochito. Ajá. Sí, un saludo para Cochito. Siempre saludamos cuando sí hablamos de la vaquita marina. Bueno, es una especie de cetáceo, una de las 7 especies de marsopa. Marsopa. Y hemos dado este dato cada vez que celebramos a la ajá. Vaquita marina, pero a mí no para de sorprenderme porque está chiquita la vaquita chiquita, marina. Un metro y medio ajá. Mide sí y pesa sí. 50 kilos. Por eso es vaquita. Y por eso es vaquita y no vaca, marina. Bueno, tiene una distribución muy restringida, no ajá. Está por todas partes. No, uno claro. No se cruza la vaquita ajá. Marina cuando va de compras al tianguis. Y también es considerada una especie endémica de México, de Baja California, sí que sí. Símbolo de la Baja California. Sus poblaciones han disminuido durante las pasadas décadas al punto de ser considerada en grave peligro de extinción. Ajá. Y lamentablemente no estaría progresando el no. Pedo. Así que bueno, es un buen momento en el Día Internacional de la Vaquita Marina para recordar sí, que sí, deberíamos cuidarla un poco más. Está muy difícil, inclusive el intento de los conservacionistas de defender a la vaquita marina, porque son zonas donde hay otros intereses también claro, claro. Que hacen que la vaquita marina termine siendo una víctima indirecta exacto, de todos sí. Otros tipos de negocios. Damas y caballeros, Día de la Vaquita Marina o Cochito, un beso para cada vaquita marina o cochito del mundo. Claro que sí. Nosotros nos estaremos reencontrando el día de mañana. Sí, güey. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso a Anmareto. Un abrazo Anmareto. Y feliz cumpleaños para el querido Anmareto ahí en Bolivia. Damas y caballeros, no más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.